Va saliendo del fondo el equipo violeta, pelotazo largo de Facundo Mayo buscando por allá en largo al futbolista Agustín Santana, terminaba despejando la pelota ahora Agustín Cayetano, la responde Defensor Sporting, venía la pelota nuevamente al fondo de Liverpool, pumba hacia adelante de Joaquín Sosa para despejar la pelota, duerme en el pecho de Matías Rocha, este la va dejando ahora para Francisco Barrios, este vuelve a empezar ahora con Facundo Mayo, este un poquito más atrás con el joven arquero Matías Dufour, el cambio era dividido, igualmente llegó a su destino porque conectó por allá Gonzalo Camargo y este la va entregando para el futbolista La Bandera. Buena marca ahora de Gastón Martirena para recuperar la pelota. Se viene el equipo de Liverpool. Pelotazo largo buscando el pie zurdo de Pablo González. Ojo con esta. Viene el toque al medio. ¡Gol! 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 ¡Liverpool! Le diría Pablo González. Pero lo cierto es que la pelota rebotó en el camino. Rebotó, creo, en Facundo Mayo. Descolorcó al arquero Matías Dufour. Y el balón se termina metiendo, besando las piolas del arco de Defensor Sporting. ¡Grítelo! ¡Festéjelo! A los 21 del primer tiempo, gana Liverpool 1-0. Seguinos en las redes, @FutbolClubUy, hashtag Fútbol Club por 1330 AM. Y eso fue lo que termina desconcertando al arquero, porque termina rebotando la pelota que venía, era una jugada más, no se la esperaba el arquero de Liverpool, pero termina rebotando y Pablo González no estaba listo, estaba preparado allí en la jugada, venía en carrera y simplemente la toca para que entre en el arco de Defensor Sporting, nada puede hacer el golero, abre el marcador Liverpool, que había sido un poquito más en los primeros minutos de este partido. Hay tiro libre para Liverpool, le va pegando Pablo González, viene el centro al segundo palo, la iba despejando por allá Gonzalo Camargo, el rebote le queda a Martirena, va filtrando la pelota para Rodríguez, otra vez para Martirena, va hasta el fondo número 15, viene el centro pasado, el cabezazo, ¡gol! ¡Gol, vecino! ¡Gol! ¡Liverpool! ¡Matías Vecino! Debo decir Thiago Vecino, ¿no, Matías? Sí, señor. Entró en el segundo palo el centro delantero del equipo negro-azul para conectar un cabezazo bárbaro luego de una gran bola que le metió Gastón Martirena en el segundo palo. Aparece por allá el ex nacional Thiago Vecino, señoras y señores. Grítelo, festéjelo. Ahora, a los 37 y medio, gana Liverpool 2-0 en el Francini. Seguinos en las redes, @FutbolClubUy, hashtag Fútbol Club por 1330 AM. Y habíamos dicho que había varios córner a favor de Liverpool y este creo que fue el quinto, el sexto, el séptimo, muy bien tirado y finalmente estaba ahí el 9, que encuentra en el segundo palo esa pelota de gol con la cabeza y vuelve al gol el número 9, que ahora defiende la camiseta negra y azul, pero es un goleador nato y se merece volver al gol. Thiago Vecino para el 2-0 y prácticamente se pone complicado el partido para Defensor Sporting. Sí, vos sabés que no lo logré ver, pero vi en las redes sociales que ya estaba haciendo tendencia, que se cae una propuesta de casamiento acá en el estadio Luis Francini. Qué lindo. Ya le voy a dar la palabra a Laura Costa a ver qué opina. Ahí viene el centro pasado al segundo palo, el cabezazo, gol. ¡Gol! Rodríguez. ¡Gol! Liverpool. Ignacio Rodríguez, después de un centro bárbaro de Pablo González que le cayó en la bocha a Ignacio Rodríguez con un frentazo bárbaro, termina venciendo la resistencia del arquero joven de Defensor Sporting, Matías Dufour. A los 12 del segundo tiempo, Liverpool le gana a Defensor Sporting 3-0. Seguinos en las redes, @FutbolClubUy, hashtag Fútbol Club por 1330 AM. Y el que dice que sí parece a los tres puntos es Liverpool. Ignacio Rodríguez encuentra ese centro muy bien tirado y parece
ya tener en el bolsillo los 3 puntos para el equipo de la Cuchilla. Gran tiro de centro de Pablo Rodríguez, que realmente está jugando muy bien, y ese cabezazo que se queda dormida toda la defensa, Defensor Sporting, y encuentra el 3-0, y los 3 puntos parece que se van para Liverpool hoy.